lado sitio de la memoria. En nuestro proyecto de investigación queremos contarles de qué se trata este lugar. Antes de pasar a ver el video, queremos decirle que estamos muy contentos de estar un año más participando de este encuentro juvenil en donde conocemos e intercambiamos tantas historias. Sigamos manteniendo viva la memoria para un nunca más. Que lo disfruten.800 campos de concentración de Argentina, que la dictadura cívico-militar, eclesiástica también, mantuvo a argentinos y argentinas, ¿no? Lo recuperamos y ahí empecé, para convertirlo, en vez de que sea la comisaría de la mujer, con una comisaría, en lugar de vida. Donde hubo tortura, muerte, desaparición, en convertirlo en un lugar de vida. El edificio era de una sola planta, que se dividía entre oficinas y calabozos, pequeños y oscuros. La cocina se usaba como lugar de tortura, utilizaban la batería de los autos para conectar unas pinzas y torturar. Lo que se encontró fue lo más parecido a una capacha. Un diámetro más o menos irregular de 2 metros. Se empezó a acabar, ahí los antropólogos empezaron a usar la técnica que utilizan, tapamos todo porque no se podía ver. Lo que se encontraron fueron alambres de cubierta, algunos pedacitos de cubierta, muchos huesos calcinados, negros, un diente. Segundo campo de concentración en magnitud represiva, dentro del partido de Quilmes. En 1970 dejó de funcionar como subcomisaría y pasó a ser un centro clandestino. Hubo 80 detenidos desaparecidos que estuvieron secuestrados allí. En 2021 se recibieron la llave del lugar luego de funcionar como comisaría de la mujer. Se empezó a trabajar en la conformación de un espacio de la memoria. Este es gestionado por el municipio, la Comisión de la Memoria y la UNCI. Soy Miriam Harber. Soy una militante peronista, siempre lo digo porque hablo desde ese lugar, milito desde que tengo 19 años, empecé en la dictadura militar y como les dije, hago esto porque mi principal objetivo es que no se vuelva a repetir. Torturaron a Lidia Papaleo, lo dice en el juicio, o sea, él se hace cargo de que él niega haber conocido a Kugura, a Slavkin, a ninguno de ellos, pero dice, en el caso de Lidia Papaleo, yo vi que la torturaban. Incluso Lidia Papaleo cuenta todas las cosas que le pasaron, cómo la desnudaron, y él, así en tono de sorna, en el juicio dice, bueno, yo a Lidia Papaleo la vi casi todo el tiempo vestida, para que ustedes entiendan el nivel de impunidad con que en este lugar específicamente se vio. O sea, acá hay muchos suboficiales y oficiales que fueron condenados como parte de este sitio, este centro clandestino de detención, forma parte del circuito CAMPS. Hicimos esta señalización para tener conciencia y memoria de lo que nos pasó como sociedad y barrio, para que no suceda nunca más. Para defender nuestra democracia, derechos, trabajo, dignidad, memoria, verdad y justicia. Nunca más es nunca más. Los
viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Hola. Bueno, ahí quisimos mostrar un poco de todo el laburo de, que vinimos haciendo acá. Más que nada, hay que darle un fuerte aplauso a estos pibes y pibas que se pusieron la camiseta. Realmente, con el proyecto, investigaron a fondo, hicieron estas grandes entrevistas al pájaro, pudieron recorrer el Pozo de Quilmes. Y algo muy loco que nos pasó con este compuesto vasco, es que en nuestro barrio teníamos como mucha desinformación, no solamente se lo conocía como la comisaría de la mujer, pero nada, en dictadura pasaba esto, a 6 cuadras de nuestra institución, y nada, nos pareció interesante la propuesta de venir a compartirlo con ustedes, y obviamente lo vamos a compartir con nuestros vecinos y vecinas para contarle también, y bueno, y que no se vuelva a repetir. Si quieren preguntar y demás, están más que invitados. Gracias. Quiero morir. Ahora sí. Bueno, felicitaciones y gracias. Una consulta que teníamos acá, la duda es si la ubicación es donde era la comisaría anteriormente. ¿Sí? ¿Es en Don Bosco? Sí, es en Don Bosco. Donde era la ex comisaría de la mujer, que ahora se pasó a Quilmes. Ok, la que está cerquita de la estación ahora, digamos, pero el lugar anterior el sería. El anterior era ahí en Don Bosco. Buenísimo. Bueno, mil gracias. Hola, quería preguntarles cómo se les ocurrió el diseño de la bandera o qué significa para ustedes. El logo de Jóvenes y Memoria, nosotros es el 7º o 8º año que estamos participando del programa de Jóvenes y Memoria, y cada año que vamos viniendo para Chapa le vamos agregando un nuevo detalle al logo. Está... Bueno, por ahí el del fondo buitres, pudimos ver el neoliberalismo también, de pandemia, gatillo fácil, y esta vez, bueno, obviamente quisimos ponerlo de puesto vasco, y cada año que vamos viniendo le vamos agregando ahí un logo más y se va armando esta gran bandera de Joven y Memoria, hecho por ellos también. También queríamos agradecerle a los chicos que no pudieron venir. Éramos, o sea, solo 15 vinimos, pero trabajamos estos meses más. Éramos como 20 y no pudieron venir, pero bueno, un agradecimiento a ellos que se pusieron también la camiseta de nosotros y vinimos nosotros a representar al barrio. Thank you.
Felicitaciones a este equipo. Les invitamos a los jóvenes a participar, haciendo que sean ellos quienes tomen la palabra, haciendo las presentaciones, dando las respuestas y a todo el público a participar con sus preguntas y comentarios. Llamamos a la Escuela Privada de Educación Secundaria Instituto Sol Naciente de La Matanza y los recibimos con un muy fuerte aplauso. Buenas tardes. Nosotros somos del Instituto Sol Naciente de González Catán. Ahora vamos a presentar un baile en conmemoración a la vuelta de los soldados de Malvinas y la relación que tiene su familia con todo. Así que nada, eso. Gracias. Bueno, hay un problemita técnico, así que les damos un fuerte aplauso a las chicas que se prepararon para hacer su presentación, pero fue un ensayo, va más tarde. Ahora seguimos con el otro grupo. Hay un problemita, chicos. Llamamos a la escuela número 5 de Tandil. Fuerte aplauso.
¿Quién va a hablar? Yo. Bueno, dale cerca y fuerte. Sí. Dale, cuando quieras. Bueno, hola, nosotros somos Técnica 5 de Tandil y nada, este año ya es el noveno año que estamos acá, participamos en Chapa y este año le trajimos lo que estamos pasando nosotros en nuestra escuela pública, las condiciones en las que estamos en la escuela pública, eso venimos a mostrar en un video, que ese video también tiene un mural. No dije que somos séptimo y sexto multimedios, pero bueno, eso. Trabajamos en conjunto y nada, venimos a mostrar lo que nosotros estamos pasando como escuela pública desde el año pasado, que nuestra institución, que comparte con las primarias número 7, está en peligro de derrumbe. Así que tuvimos que compartir escuela con comercio que nos brindó espacio, así que después de la pandemia no pudimos estar en nuestros salones. Después cuando volvimos todavía con el peligro de derrumbe, se cerró toda la parte en la que nosotros trabajábamos y vivimos desde primero de año, desde básica, se cerró y armaron en un Zoom 3 aulas divididas con muebles. Así que nada, eso. Después, bueno, ahora Anto les va a pasar a contar, porque después de todo esto, nosotros pasando eso, tuvimos una lucha, así que nada, Anto, ¿querés hablar? ¿Contar un poco? Nada, básicamente nuestra lucha fue muy difícil, el hecho de no contar con un espacio digno para poder estudiar, más que nada en el invierno, este invierno nos tocó muy fuerte, más que nada nosotros siendo de sexto, al ser los mayores tuvimos que ir hacia ese Zoom, la verdad que fueron condiciones en las cuales no estábamos cómodos, pero supimos adaptarnos, no contábamos con calderas y el frío en Tandil es muy fuerte, estuvimos durante meses reclamando, mandando cartas, haciendo de todo para que se nos escuchara y se nos diera un espacio digno para poder estudiar. Y llegó un día, ya casi cerca de terminándose el invierno, que nos pudieron prender las calderas, pero nada, no es un espacio en el que podamos tener clases como cualquier otro chico. Toda la escuela está sufriendo esto, la verdad que es algo muy feo para nosotros, el no contar con nuestros espacios. Hay chicos de primer año, segundo año y de cuarto año que están teniendo clases en containers que nos trajo el gobierno para poder seguir teniendo clases dentro de nuestra escuela y no tener que ir a otras escuelas. Es muy difícil, pero por eso venimos a traer un video en el cual mostramos cómo fue toda nuestra lucha y cómo seguimos luchando hasta el día de hoy para que tengamos un espacio digno. Sí, no se fue, vamos a ver qué sale. Esperemos escuchar. Sí, no, pero aparte está ayer al lado. No sé cómo. No, espero que nos salgamos bien de la prueba, si no. Sí. Hola, Juli. Mua. Si están conectados con la actividad, si están al tanto de lo que vamos a hacer,
Así que para eso me voy a tomar este tiempito para que podamos tomar nota de todo lo que va a entrar en el parcial. Son todas cosas que nosotros ya venimos trabajando, pero está bueno que nosotros podamos tomar nota. En un principio vamos a trabajar estructuras de cuento. ¿Sí? Vamos a trabajar con lo que es la introducción, el desarrollo y el desenlace. Después vamos a trabajar la otra técnica de expresión que trabajamos, que fue el ensayo. ¿Recuerdan eso? Planteamos una hipótesis, luego un desarrollo y luego nuestra opinión sobre el final. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué le voy a prestar atención como profesor en función de las producciones de lo que ustedes han hecho? ¿Qué pasa, Nicola? No te escucho. No se entiende nada porque no se escucha, hay mucho ruido. Como por ahí a veces se pierde un poco la voz, ¿me escuchan? Pensar en la idea de qué manera nosotros vamos a producir lo que estamos haciendo y en qué voy a depositar la lupa yo como profesor. Sobre todo lo que quiero que presten atención, de qué manera expresan la historia, de qué manera cuentan y describen cómo es la vida de esos personajes. Fundamentalmente eso, prestar atención en las características. Colores, olores, los sentidos. Quiero que estén con las antenas paradas a la hora de narrar y escribir. Entrevista, toma dos. ¿Saliste? Y contame, Margarita, ¿por qué es importante defender la escuela y pública? Y obligatoria, bueno, tal como fue fundada hace más de 100 años en Argentina. Mucho más importante de todos es que, y por ese motivo, para que haya una vida es un país que tiene una fortaleza cultural, como la nuestra, ha elegido vivir en democracia hace más de 40 años, política y democrática, pudo hacer una educación, un gran avance con respecto al tema de derechos humanos a todo el pueblo. Y que no ha tenido, que no han tenido otros países de Latinoamérica. Y obligatoria, y eso fue gracias a que Argentina tuvo tempranamente una educación pública y gratuita. Y por ese motivo, y de calidad, hasta no hace demasiado tiempo, fortaleza cultural, en la que el Estado se obligó, fortaleza política y democrática, pudo hacer un gran avance con respecto al tema de derechos humanos. Y que no han tenido otros países de Latinoamérica, y eso fue gracias a que Argentina tuvo de los estudios universitarios, que es algo que todavía los países de Latinoamérica no hace tienen, demasiado tiempo, ¿no? Entonces, en la que educación el Estado pública se obligó, está directamente relacionada a la democracia, ese derecho y de garantizar países que han elegido vivir en democracia a toda la población. Claramente no pueden prescindir de una educación pública en la que el Estado, como digo, ¿no? Garantice también la gratuidad de los estudios universitarios de trabajo, que es algo que todavía los países hermanos de Latinoamérica no tienen, compañeros, ¿no? Entonces, que la educación las escuelas públicas está directamente relacionada a la democracia. La cuestión edilicia es un problema muy serio, ustedes lo tienen y lo tienen claramente casi todas no las escuelas. Pueden prescindir de una escuelas que fueron creadas para, por ejemplo, educación primaria, garantice ahora tienen educación primaria, secundaria y fines y algunas otras cosas. Entonces los edificios dejaron de ser funcionales, que ese es un problema las muy escuelas serio, públicas están pasando por momentos de mucha crisis. Argentina la cuestión tiene edilicia, una larga tradición en la que el Estado ha garantizado la educación pública como escuelas única que fueron educación. Creadas para recién por ejemplo, fue a partir de primaria, años 90 en la Argentina, ahora tienen educación primaria, secundaria y fines y algunas otras cuando cosas. Cuando la escuela entonces los edificios dejaron de ser funcionales. Ese es un problema muy serio y Argentina tiene una larga tradición en la que el Estado ha garantizado la educación pública como única educación. Recién fue a partir de los años 90 en la Argentina, 1990 estoy hablando del siglo pasado, cuando la escuela empezó a verse como empresa y por eso proliferaron una cantidad de escuelas privadas, sacando las escuelas confesionales que son previas a eso, ¿no? Entonces digo, acá hay una responsabilidad muy grande del Estado en garantizar la educación pública gratuita obligatoria para garantizar la democracia. ¿Cómo crees que esas condiciones le afectan al alumno? Sí, las condiciones edilicias son fundamentales para tener una buena calidad de educación. Yo no soy muy partidaria de hablar de la calidad de la educación, pero no importa, en este caso lo vamos a aceptar así.
Vos sabés que la escuela pública argentina, volviendo a hablar de la escuela pública, una cosa que pensó Sarmiento, ¿no?, fue que los edificios de las escuelas sean amplios, modernos y que duraran para siempre, ¿no? De hecho, nosotros tenemos la escuela 7, la escuela 1 en Tandil, tenían más de 100 años, ¿sí? Con el empobrecimiento que fueron sufriendo nuestros países, las escuelas, el edificio que servía para una escuela primaria, como decíamos, empezó a servir para muchas otras cosas. Para escuelas secundarias, para que vengan escuelas, otros proyectos como FINES, por ejemplo, etc., ¿no? Eso redunda directamente en un problema de aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay ninguna condición garantizada, ni de silencio, ni de atención, ni de posibilidad de uso, mucho menos posibilidad de uso de tecnologías, como es el caso de la Escuela 5, que ustedes necesitan un espacio claro para trabajar con tecnología. Entonces, la cuestión edilicia es una cuestión central y creo que es uno de los déficits más grandes que ha tenido la democracia con la educación desde hace 40 años, porque la construcción de escuelas, la construcción de edificios, se paró en algún momento de la historia y se construyen muchas menos escuelas de las que se necesitan, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los problemas de la calidad de la educación pública, estamos hablando fundamentalmente, o tal vez prioritariamente, de la falta de un edificio adecuado para el aprendizaje. Claro. Porque además, digamos, las escuelas también tuvieron que armar sus salones comedores, el Zoom, ¿no? Sí. Y se fueron deteriorando los edificios y se fue de algún modo reemplazando el edificio o con containers grandes, sí, o con otro tipo, ¿no?, de refuerzo para el edificio, pero que nunca funciona de la misma, sí, manera. El tema, por ejemplo, de la calefacción en Tandil es gravísimo y no es solo de la escuela de ustedes, ¿no? Sí, claro. Hay mucho. ¿Y quién puede aprender con el invierno tandilense y sin calefacción? No. Nadie. Nadie. Ni siquiera un adulto que se dispondría así a cerrar todas sus sensaciones para, sí, poder estar ahí. No se puede. No. Sencillamente no se puede. No. Entonces, es muy importante este tema porque la calidad, cuando alguien habla de calidad de la educación, y ustedes escuchan esto todos los días, ¿no?, se dice, bueno, vamos a mejorar la metodología de trabajo. ¿Pero a dónde mejoramos la metodología de trabajo? ¿Sí? Es decir, sí, yo puedo ser un excelente docente, ¿cierto? Sí, ¿o no? Sí. Claro. Pero si no tengo, sí, ni siquiera un calefactor en la escuela, ¿no? Sí. Digo, no vale mucho que hagamos pruebas a aprender, evaluaciones a los docentes y no sé qué, porque en realidad lo que se está con esas evaluaciones que se hacen, lo que hace el Estado es desresponsabilizarse de su, claro, responsabilidad fundamental, claro, que es crear las condiciones adecuadas para el aprendizaje y para la enseñanza. ¿Mm? Listo, muchas gracias.
Bueno, hola, buenas. Básicamente vamos a contar, comencemos del comienzo. ¿Cómo comenzó la idea? Era idea para Chapa, que Joven y Memoria, ¿qué podemos plantear? Y surgieron varias ideas, siendo sinceros, pero una que fue como la que llamó la atención fue en la situación que estábamos. Y en la situación que estábamos era la que se acaba de ver. Bueno, se surgieron varias ideas, cómo podemos demostrar la lucha y demás. Bueno, ¿por qué se llama Un elefante que ocupa mucho espacio? Porque básicamente nosotros hicimos una obra de teatro basada en un libro, que el libro se llama Un elefante que ocupa mucho espacio por Elsa Borderman. Bueno, este libro fue prohibido durante la dictadura. Al ser prohibido por la dictadura, por el significado que tenía, básicamente se trata de animales en el circo que trabajaban esclavizados para, bueno, los humanos, básicamente. Y bueno, lo que quiere demostrar es que el elefante, a pesar de todo, sus derechos son enormes, al igual que nosotros. Tipo, el derecho que tenemos, el derecho de tener un espacio, una comodidad para estudiar, es enorme. Porque en las condiciones que estamos no se puede estudiar y básicamente queremos mostrar eso. Que los derechos que tenemos de comodidad, de tanto pasarla bien, estudiar cómodo, es enorme. Y se llama Un elefante que ocupa mucho espacio, y la lucha que tenemos es que al pesar que tenemos un establecimiento en ruinas, con lo poco podemos hacer algo enorme. Y lo poco que hicimos, lo poco que teníamos, realmente se logró hacer todo esto, que realmente hay mucho trabajo por detrás. Es más, en el mural, como vieron al final, hay un elefante que está bajando. Eso quiere decir que el elefante ocupa mucho espacio por los derechos, por cada derecho que importa, cada derecho es grande, cada derecho tiene su valor, al fin y al cabo. Pero nada, es eso. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, la pueden hacer. Bueno, hola, primero que nada quería felicitarlos por lo que están haciendo en vista a las condiciones en las que está su escuela y también por el video que hicieron, y quería preguntarles cómo, a qué tal grado afectó esas condiciones que vimos en el video al estudio y al aprendizaje de los chicos de su escuela. Eso, gracias. Mira, siendo sincero, y desde el año que yo estoy, que es sexto año, se vio afectado muchísimo, tanto por horario y por comodidad. Como dijo mi compañera, pasamos fríos y en los horarios se nos complicaron bastante. Hubieron 2 días que entrábamos de 7 a 12 y de 4 a 8 de la noche. Y en invierno no tener calefacción es realmente bastante frío y realmente se complicó bastante, tanto para ciclo superior como para ciclo inferior. Como ya dijimos, que la escuela fue reducida por el derrumbe que tiene la escuela número 7, que era una primaria que se compartía, y bueno, se complicó bastante por los horarios, por tema de frío, calefacción y otras cosas más, que bueno, comodidad, como en el mismo video se muestra, ese salón que sale ahí era nuestro salón. Como ustedes pueden ver, no se entiende nada, porque encima pasaban las motos, auto, y no se podía comprender lo que decían los profesores mismos, y era como complicado entender, ¿me entendés? Y bueno, eso. No, yo quería agregar en la respuesta que te dio él que se hizo bastante, no sé, se notaban las condiciones en las que estábamos, pero nos ayudó mucho la escuela, las personas de la escuela. Contábamos mucho con la... Ay, me voy a ir. Nada, básicamente contábamos con mucho apoyo, como dice Nicole. Toda la lucha que tuvimos durante todo este año fue... todo gracias a la escuela, el apoyo que se nos dio, nuestros directivos, nuestros profesores, fue algo muy, muy fuerte para nosotros y también algo que nos enseñó a seguir luchando. No sé, ahí hay otra duda. Bueno, le dije a mi mamá que no iba a llorar, así que ayúdenme, no lloren ahí porque me quiebro, se quiebra Plunkett. Bueno, yo vine el año pasado con los chicos, presentamos un trabajo increíble también para Jóvenes y Memoria. Quería resaltar como la inteligencia emocional también que tuvieron para poder gestionar esto,
porque la verdad, como, bueno, yo también trabajo en la institución, viví las mismas condiciones que ustedes, pero te deja medio acobardado, ¿no? Medio sin reacción, digamos. Y pudieron gestionar todo esto para hacer eso que acabamos de ver, que es increíble, increíble, que es bellísimo, que pone la vara súper alta. La verdad que un orgullo y les agradezco este mimo al corazón. Bueno, si se quiebra Plunke, se quiebra Luquita también. Felicitaciones. La verdad que verlo ahí, ver la producción que hicieron, bueno, y son, también comparto la escuela, y mucho orgullo por la lucha. Nada, muchas gracias por escucharnos, por ver nuestra lucha, por poner un poquito de su atención y darse cuenta de lo que estamos viviendo. La verdad que a pesar de todas las condiciones, la felicidad que vivimos este último año, tanto sexto en la mañana y séptimo dentro de la escuela, fue muy hermoso el año a pesar de las condiciones. Intentamos rebuscar lo bueno en lo malo y vivimos momentos hermosos, conocimos gente hermosa y en esta lucha nos unió más como escuela técnica. Así que nada, a pesar de estar en esas condiciones, somos felices de la escuela en la que estamos. Quería añadir algo más, que era... que era que, como pueden ver, al ser nuestro último año se siente bastante que más en lo emocional. Y lo que quería agregar era que gracias a Lucía Martín, Plunkett y Luca, que realmente son unos profesores, nuestro directivo lo más, así que un fuerte aplauso. Ah, y Marcos Barqui también, un aplauso para ellos. Fuerte, fuerte aplauso. Felicitaciones por esta presentación, por esta lucha. Y bueno, queda, de este modo se desarman, ¿no?, esos discursos que por distintos lugares dicen que a los jóvenes no les interesa nada, que no quieren estudiar, que no saben nada, que no les importa, cambiando, ¿no?, el eje de las responsabilidades. Claramente los jóvenes pueden luchar por lo suyo, les interesa, quieren estudiar y se fortalecieron en esta lucha. Y además nos mostraron muy claramente dónde está la naturaleza del problema, ¿no? No son los jóvenes el problema, ni los docentes que pueden reclamar por sus condiciones laborales y salariales, sino de un Estado que a partir de la aplicación de las políticas neoliberales no invierte en educación. Es muy cada vez es más reducido el presupuesto en educación. Hay idas y venidas, ¿no?, de acuerdo a las distintas etapas que ha pasado en nuestro país, pero claramente el problema reside allí. La educación pública, apostamos a la educación pública, no caemos en la educación pública, sino que a la educación pública la empujaron para que caiga. Entonces, en la lucha se está la promesa de salir adelante, de reclamar a las autoridades y poder ir revirtiendo. No me quedó en claro cómo está el tema del edificio, si se está solucionando esta problemática, se está construyendo o no. No todavía. Bien, bien. Bueno, esperemos que esto cambie prontamente y a no aflojar. Y bueno, vamos de nuevo con la secundaria del Instituto Sol Naciente de La Matanza. Bien, los recibimos con un fuerte aplauso.
lugares donde la gente se sienta, entonces va a tener sombra. Bueno, allá podemos plantar otro. Allá hay otro. Acá no hay. Claro. En la plaza también hay medio. Podemos poner. En la plaza lo. ¿Esa no la tenemos que traer de vuelta? Bueno, profe, ¿cómo es su nombre? Bueno, me llamo Ángel Navarro y soy profesor de inglés. Excelente. ¿Cómo vamos a hablar de un tema más o menos referido al tema de Malvinas? ¿Cómo usted vivió esa época, si recuerda? Sí, lo recuerdo perfectamente y la verdad que me da mucha tristeza recordar ese momento. ¿Usted vio en los medios de comunicación que se estaba mintiendo sobre el tema que estábamos ganando? En realidad no nos dimos cuenta hasta muchos años después de que realmente no estábamos ganando, no era correcto lo que estábamos haciendo, que no nos iban a ayudar a combatir esa guerra y que se iba a perder irremediablemente. Perfecto. ¿Usted conoce algún conocido que fue o que haya ido o que sí, tuviera familiar? Conozco muchos excombatientes. No hay ninguno en mi familia, pero sí tengo conocidos excombatientes. ¿Y les contaron su historia? ¿Cómo lo vivieron allá? ¿Cómo? Sí, nos contaron. Mantienen un gran recuerdo de ese momento, pero en realidad la mayoría de ellos, más allá de que cuando cuentan lo que sucedió y lo hacen con, digamos, dándole la importancia que tienen, yo creo que tratan, en realidad, evitan hablar sobre el tema. Perfecto. Preparado, pero no sabíamos lo que era. Entonces festejábamos con que vamos a ir a destruir la iglesia. ¿Y supo el momento que llegó y se dio cuenta que no era una fiesta como ustedes la planeaban o la pensaban en ese momento? Y cuando llegamos allá fue bastante feo. Uno por el clima, por cómo fuimos nosotros, la vestimenta, y hasta que estuvimos ahí, pasaron un par de días, ya nos fuimos dando más cuenta de la situación, y bueno, empezaron los nervios ahí. Los nervios, empezaba la mente a trabajar, pensar allá, aquí, lo que dejamos, lo que vamos a hacer, qué nos va a pasar. Fue todo un poco raro y pensamientos rápidos. La comida era ahí nomás, no había mucha alimentación. A veces los que estábamos primero comíamos más que los otros, o por ahí estábamos al fondo y no, hasta que llegamos a una ración de una cucharadita, porque no mandaban, supuestamente no mandaban, pero cuando nosotros, Argentina se rindió, los ingleses nos llevaron un galpón que estaba repleta de comida, pero a nosotros no nos daban. ¿Cuál era el motivo? No sé. Pero supuestamente no tendrían que dar porque para estar más fuerte, pero bueno. ¿Y el momento de agarrar, si tuvo la oportunidad de agarrar un arma, de cómo saber usarla, si le explicaron? Sí, nosotros estuvimos acá en el regimiento haciendo todas maniobras para guerra, pero nos estaban instruyendo para la guerra contra Chile, no sé si ustedes escucharon cuando hubo ese problema con el canal. Bueno, nosotros pensábamos que íbamos a ir ahí, pero esa fecha que nos llevaron a nosotros ahí, nos sorprendieron porque dijeron que no íbamos a la isla. Nosotros pensábamos que íbamos contra Chile. Algunos temas lo charlamos. Si hubiera pasado esto, o iba a ser otra cosa. También a veces charlamos que las órdenes que nos dieron y las que tenían que haber dado no las hicieron.
como ser en donde estamos todos de acuerdo, es nosotros cuando llegamos estuvimos en Isla Soledad. Nosotros veíamos los barcos ingleses a kilómetros, digamos, ¿no? Veíamos un semejante buque como, póngale, un auto en el medio del océano. Y estaban ahí todos los días. Los viernes ellos hacían ablandamiento de tierra, que es, ellos tiraban los cañonazos y caían en la zona donde estábamos nosotros. Y nosotros no podíamos hacer nada. ¿Y por qué la aviación no hizo algo? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Porque